Una breve explicación de por qué los átomos se enlazan como se enlazan. Los átomos son felices, el hidrógeno con dos electrones en la última capa y el resto con dos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso. La regla del octeto, tú te agasas y yo te meto los electrones donde pueda. Esa es una. Si te meto electrones, mejor. Los meto mejor. Y la electronegatividad, que te la expliqué ayer. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones, ¿vale? Y vimos que dependía, si dibujamos la tabla así, cuanto más para abajo, menos electronegatividad había, porque estaban más lejos del núcleo. Aumentaba para arriba y para la derecha. Cuanto más para acá estaban, más protones tenían dentro del mismo grupo y atraían más los electrones. O sea, que los más electronegativos están por aquí y los menos por aquí. Bueno, pues a esta gente se le llama no metales. De hecho, hay una escalerita aquí, si te fijas, que son átomos que quieren a los electrones. Y luego están los metales que no quieren a los electrones. Vamos a empezar con un enlace más simple, que es el enlace metálico. El enlace metálico está hecho con metales. Entonces, como los metales no quieren los electrones porque no los atraen, lo que se forma es un conjunto de cargas positivas, de átomos con carga positiva. Esto es una introducción, esto veremos más. Y un mar de electrones, por aquí, que van saltando de uno a otro. ¿Vale? Saltan de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en los metales? Pues, por ejemplo, que conducen bien la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen electrones sueltos y la electricidad son electrones que se van moviendo. Los enlaces metálicos se dan entre metales que son poco electronegativo. O sea, atraen como poca fuerza de electrones, de eso no los quieren. No los quieren para nada. Les escupen en la cara. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se unen átomos no metales, que son muy electronegativos? Se forma un enlace que se llama covalente. Enlace covalente está formado por no metales, átomos muy electronegativos. ¿Y qué pasa? Que como los dos quieren mucho los electrones se quedan en medio, se comparten. Y ahí viene la estructura de Lewis, que explica la estructura de, por ejemplo, el cloro, que va de 2 en 2. ¿Tú no has visto que te dicen, no, los gases van de 2 en 2? ¿Sí o no? Te digo por qué. Vamos a ver, la estructura de Lewis es dibujar el nombre del átomo y los electrones que tiene en la última capa. Así, como puntitos, crucecitas. Y luego ves qué tienen que hacer para tener eso en la última capa, que es lo más fácil. Que compartan dos. ¿Vale? Así, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? O también lo puedo dibujar así. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. Y los puedes unir. Con que compartas 2, ya tienes este. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno se puede dibujar así. ¿Vale? Otro más. Me diga ahorro.
El nitrógeno, que tiene 5. ¿Qué pasa? Porque comparte 3. ¿Vale? Y no tienen por qué ser el mismo átomo, ¿vale? Pueden ser, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurra? El carbono con el hidrógeno. Carbono que tiene 4, con 2 oxígenos que tienen 6. Esto ahora mismo, esto lo vamos a ver con mucha más complejidad. Aunque te quede con esto hoy, es bastante. Fíjate, este podría compartir 2 con este y 2 con este. 8 y 8, ¿vale? Esto no lo explica todo, es una explicación medio buena, pero no lo explica todo. Y luego está el enlace, cuando uno quiere electrones y el otro no los quiere, ¿qué hace? Una pareja, tiene un niño, uno lo quiere, el otro no lo quiere, pues se lo da. Pues eso le pasa al enlace iónico. No, no me imagino un padre o una madre que no quieran un niño. Bueno, sí, sí me lo imagino. Enlace iónico. Tiene un metal con un no metal, es decir, uno muy electronegativo con uno poco electronegativo. Y el típico es el sodio con el cloro. ¿Qué pasa? Que el sodio tiene un electrón en la última capa. Y el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué pasa? Que el sodio le da el electrón que tiene, se queda cargado positivamente. Y el cloro coge un electrón y se queda cargado negativamente. Y como uno es positivo y otro negativo, se atraen. ¿Vale? Se atraen y forman estructuras de esta manera. Además en 3D, todo chulo. Cristalina. ¿Vale? Y es el enlace iónico. O se lo da uno al otro y se quedan con él. ¿Vale? Y una cosita más antes de terminar para que pueda hacer dos o tres ejercicios. El enlace covalente y el iónico son dos extremos del mismo proceso. ¿Vale? Dos extremos. El enlace covalente es cuando los dos comparten 50-50 el electrón. Y el iónico es cuando uno se lo da completamente a otro. Pero como te he dibujado antes, el CO2, sí, yo te he dicho, se comparten. Bueno, se comparten relativamente. Porque si yo te pongo el agua, tú dices, vale, el oxígeno tiene 6. Y el hidrógeno tiene 1 y 1. Tú dices, vale, se comparten. Se comparten, pero el oxígeno tiene muchos más protones. Esto es un protón. Y estos son 8. 8, ¿no? Entonces, cuando tú comparte de verdad, lo que te encuentras es que los dos que están compartidos están mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Y se dice que el enlace está polarizado. Sí, movió para un lado. Como esto tiene más carga negativa, esto se carga negativamente y esto positivamente. Y mañana te daré los enlaces raros esos, pero por ahora ya puedes distinguir por lo menos cuando, dependiendo de dónde están en la tabla, qué tipo de enlace pueden formar.